Radio Ciudad FM 100.3 MHz. Coronel Moldes. Primavera 2023. Sensaciones exclusivas. Desde el pie de las sierras de Comechingones hasta el río Quinto, desde la capital alterna de la provincia de Córdoba hasta el límite con la provincia de San Luis, en el sur de Córdoba, Radio Ciudad, FM 100.3, la radio que llega, se siente, se escucha. Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM 100.3, presenta Deporte al Día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio, ahora por Radio Ciudad 100.3. Muy, pero muy buenas noches, jornada del día lunes, abriendo la semana en cuanto a la información deportiva, una semana que tendrá el atractivo de las eliminatorias en lo que será su segunda doble jornada, lógicamente para la Argentina que estará jugando en el Monumental frente a Paraguay, es uno de los alicientes, lo que también atrae, ¿no?, al mundo del deporte y lógicamente a los argentinos. Pero tenemos mucho para estar repasando en este fin de semana. Señor Leandro Cuqui Peralta, muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches para vos, para todo el equipo, para toda la gente que está prendida a lo que es a la 100.3 y también a Canal 99. Bueno, linda jornada, ¿eh? Sí, linda, ¿eh? Linda jornada la que tenemos hoy. Bueno, está la gente que por ahí le gusta esto y hay gente que prefiere algo más fresco, pero a mí me gusta. Bueno, recién nos traían la invitación, ¿no? Sí. Para, bueno, a ver si, bueno, no sé si se va a alcanzar a ver, ya para lo que se viene, la nueva edición del Rural Valley tras la huella del Ranquel. Y decían, mira si hay esta temperatura, ¿no? Para el 29 de octubre. Mamá, hace duro, ¿eh? Y la verdad que sí. Y sin lluvia. Sin lluvia. Deben estar esos caminos bastante difíciles, ¿no? De transitarlo. Sí, creo que no. Este año no va a ser la excepción. Veremos no. qué nos encuentra climatológicamente, ¿no? Por ahí no sé si hubo en plena competencia con lluvia. No sé si. Sí, a lo mejor antes. No, sí. Ha llovido el día anterior. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Pero no sé si en plena competencia hemos tenido. No, la verdad que no recuerdo. Sinceramente no recuerdo. El Grupo Pampa en su Instagram y en su Facebook está haciendo como una recopilación de las definiciones y de todas las decisiones. Las 12 que tenemos hasta el momento. Vamos rumbo a la 13. Y en una ha llovido 100 milímetros el día anterior. Bueno, sí, eso que dejó muchas lagunas, ¿no? Sí. Lo saludamos al hombre que nos falta presentarlos por la tele, se lo ve, pero por la radio no saben que está. Ahí señor está. Benjamín Matute Morales. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted también ha disfrutado esta jornada
¿De temperatura alta? Exactamente, hemos disfrutado, la hemos disfrutado a pleno. 26 grados la temperatura que tenemos. Bueno, llegó creo con la máxima, por lo que veía yo en el teléfono. Superó los 30, me parece. Sí, 33. ¿33 hoy? Sí. Bueno. ¿Usted no hizo entrenamiento hoy? No, salí tarde y todo cansado. Ah. Se lo nota con la batería baja, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser. Muy bien, nos vamos a meter un poquito en el orden cronológico, un poco lo que ha sucedido. Un fin de semana que en lo futbolístico, algunos los deja bien parados, otros no los ha dejado para bien. En el ámbito de la primera A, arrancamos con el viernes por la noche, ¿no? Con lo que fue en un gran partido, intenso, porque en pocos minutos nos brindaron muchos goles. Estamos hablando de Everton frente a San Martín. Exactamente, ya vemos la salida de los equipos, donde bueno, se vivió una fiesta también, lo que es en la previa, en la tribuna de San Martín, con mucha gente, con mucha bengala, con mucho papel, con mucho color, y bueno, creo que lo empezamos a ver con algo de artificio también, lo empezamos a ver, por supuesto, en las imágenes antes de lo que es el resumen de este primer tiempo. Exactamente, ¿no? Claro, la fiesta que intentaba y que ponía San Martín un poco en la previa para lo que será el próximo fin de semana, el clásico. Sí, 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 ya palpitando lo que va a ser el duelo maquenense ante Belgrano. Exactamente, bueno, mientras se van saludando los capitanes, tanto de Everton como el de San Martín, lo decíamos, un San Martín que también llegaba con la premisa de poder sumar de tres y de alguna manera meterle más presión, particularmente a Tori, y también, de manera indudable, meterle también presión a los de arriba, ¿no? Exactamente. Y un partido que arrancaba con mucho ritmo, con un nivel bastante alto en cuanto a intensidad, y bueno, en la primera estocada a fondo, Everton abría el marcador, una viveza, una vivada de Cecotti para el chino González, centro atrás. Y como dijo Ariel en el relato, el compadre del chino, el Chato Jaime, convirtiendo lo que es su coterráneo, perdón, convirtiendo lo que era la apertura del marcador. Exactamente, ¿no? Que no es habitual no verlo, pero que últimamente el Chato siempre se ha sumado, ¿no? A los ataques. Sí, sí, sí. Pero me parece que también da la circunstancia en la jugada, porque es un había cobrado tiro libre. Juan Baselli, y era un tiro libre donde podían ir tranquilamente a cabecear los centrales de Everton, que tiene buena altura, ganan bien de arriba, y bueno, termina aprovechando porque la juegan rápido y agarrando esa pelota y la ponen abajo de un palo. Muy bien, el penal, no sé si queda la sensación, ¿no?, de que hay un braceo, pero que... Mínimo. Creo que prevalece realmente la jerarquía de Leandro Celis, ¿no? Yo lo dije por ahí en la transmisión, para mí fue toda experiencia de Celis, ¿no? Se giró con el mismo cuerpo de Lina Garro, lo usó para girar, para no darle espacio al árbitro que ve algún tipo de agarrón, entonces cuando gira con el cuerpo de Lina... ahí es donde se deja caer. Para mí, sigo insistiendo, no hay penal. Muy bien, de esa manera, rápido se ponía el empate el conjunto de San Martín, con el gol convertido por Belucci, y de esa manera 1-1, y iba a tener más el partido, ¿no? Sí, un mal cierre, en este caso, del número 4 de San Martín. La peleó bien Corso, la pelota que quedó bollando quedó a medias, y el que no anduvo a media fue el chino el Mauro González, que tomó esa pelota, le dio como venía, un arquero que tuvo su complicidad también, lo que es Gómez, porque dio un paso hacia el medio esperando un centro, me da la sensación, pero la pelota se le mete nuevamente en el primer palo. Exactamente, mérito también para el propio Corso, ¿no? Sí, que la peleó, la luchó. Y de esa manera le quedó la pelota ahí bollando para el remate de Mauro. Un partido que, bueno, nuevamente Everton se ponía arriba en el marcador. Sí, y un San Martín que es un equipo que juega bien a la pelota y que rápidamente o a los minutos tuvo otra chance para poder empatar en los pies de Sarri. Exactamente, un remate de fuera del área. La pelota que medio que se ensucia, ¿no? En el camino roza en alguien. Para mí no. ¿No? Bueno, pero también un poco, creo que lo veo tapado, también se ve el propio Tommy Ledesma. Exactamente, que asimismo le alcanza a tocar, ahí está el remate de Sarrea, le alcanza a tocar Ledesma, pero no fue lo suficiente porque llevaba bastante fuerza
como para despejar esa pena. Bueno, un primer tiempo que terminaba así, 2-2, 4 goles, sí. En pocos minutos realmente nos brindaban un lindo partido porque era por momentos ida y vuelta. Y uno se imaginaba si iba a ser de la misma intensidad o no el segundo tiempo. Sí, en los comentarios lo decíamos, ¿no? Uno preveía un segundo tiempo similar porque San Martín quería ganar para seguir ahí arriba y Everton, que por supuesto de local venía sumando de a tres y no iba a ser la excepción, no quería que fuese la excepción el viernes por la noche y también lo iba a ir a buscar. Y bueno, pasó eso, lo fueron a buscar los dos equipos, pero con menos fineza frente de los arcos, ¿no? Exactamente, ¿no? Nuevamente el Chino González tuvo un buen partido y Everton iba a generar un poquito más, ¿no? Que San Martín en el segundo tiempo, lo que estábamos apreciando, algunas acciones que le permitió de poder generar más allá. Aquí un remate de afuera del área, creo que era de Celi, ¿no? Que sí, estaba cayendo. Parecía que se perdía ese balón y bueno, termina complicándolo el propio Ledema, que le saca por arriba el travesaño. Celi siempre peligroso de la nada, ¿eh? Cuando no pasaba nada en la jugada, se termina fabricando una jugada para él que le dio trabajo a Ledesma y creo que respondió bien el arquero. Y acá en los pies de Cecotti, Everton tuvo otra chance. Exactamente, un desborde nuevamente de González para la derecha del Chino. El centro del área no tuvo poco recorrido, ¿no? Con la zurda Cecotti. Sí. Quedó muy encima. Sí, sí. Había sido bueno el control, pero le quedó encima de su pie izquierdo, ¿no? Exactamente. Bueno, dejo otra buena imagen, Everton, en esta penúltima fecha en condición de local de este campeonato, frente a San Martín. Insistimos, un San Martín que llegaba con el entusiasmo y también mostrando la jerarquía de por qué es el campeón de la apertura. Exactamente, es así. Teniendo ese título encima, bueno, creo que San Martín también mostró buenos pasajes de partido y un Everton que estuvo a la altura también del encuentro. Exactamente. Bueno, ¿tenemos la palabra del autor de uno de los goles? Exactamente, porque luego de finalizar el partido estuvimos en diálogo con David El Chato Jaime. Creo que fue un partido muy, muy parejo, ¿no? Ellos sabemos que vienen peleando el campeonato, ¿no? No querían bajarse y bueno, nosotros también teníamos lo nuestro, ¿no? Nosotros venimos a sumar, así que bueno, se dio un partido muy lindo y muy peleado. Bueno, un primer tiempo donde ambos equipos tuvieron sus chances de gol. En una de esas te tocó a vos, te tocó convertir. Bueno, felicitarte por eso, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad que el primer tiempo creo que fue más llegada de los dos lados, ¿no? Fueron chances claras de parte de los dos equipos. Y creo que el segundo tiempo ya esperamos más nosotros y ellos a la desesperación. Nosotros teníamos una contra y queríamos ganar el partido así, ¿no? Bueno, ¿cómo vivieron la semana luego de caer frente a Toro? ¿Buscaron recuperarse rápido, levantar cabeza rápido? ¿Cómo vivieron eso? Sí, creo que con el Toro fue un partido aparte, ¿no? Sirvió para algunas cosas, ¿no? Para mejorar en algunas cosas, por ejemplo la concentración, que hoy creo que la tuvimos todo el partido, así que bueno, hay que seguir trabajando. Bien, ahora entrenar por lo que se viene, ¿no? Sí, esperemos seguir sumando y hacer las cosas bien de acá al fin del torneo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, vamos a pedir. Muy bien, la palabra entonces de José El Chato Jaime, ¿no? Exactamente. Bueno, que tuvo la posibilidad de estar marcando también el viernes por la noche. ¿Nos refrescamos un poquito? Nos refrescamos un poquito, sí señor. Agua y soda, rum y pal, ahora nuevo envase. Más cantidad, más calidad, bajo norma de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda, rum y pal. Es tan rica. Representante en Coronel Moldes, el Bernie, está así. Comunícate con él al 3582-408070. Por supuesto, le mando un gran saludo a uno de los que nos sigue siempre, ¿no? Al señor Bruno Gómez en el día del árbitro. El árbitro provincial. Sí, sí, sí. Ahí está. Así que para Bruno, que no sé si hoy no está escuchando, pero bueno, le mandamos un saludo que habitualmente es uno de los seguidores que tenemos en Deporte del Día. Exactamente. Bueno, se conmemora hoy, un 9 de octubre, lamentablemente después de una fecha que enluta, ¿no?, al arbitraje de la provincia de Córdoba, por un accidente en donde en ir a dirigir un partido en el ámbito de la provincia de Córdoba fallecieron tres árbitros. Sí. Así que cuatro me marca Lucho, que bueno, muchos usan el brazalete con el nombre de los árbitros. Exactamente, así que bueno, el saludo para los árbitros hoy. Muy bien,
Vamos a la pausa y después de ella nos vamos a meter un poquito también en lo que ha dejado Toro. Y tenemos promesa para analizar un poquito más de lo que ha dejado Belgrano, ¿no? Que hoy Belgrano va de a poco lentamente, se va transformando mucho más en noticia, le van prestando mucho más atención a un equipo que, bueno, se va prendiendo en la lucha del ascenso, ¿no? Exactamente. Pausa. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. En Cerealista Moldes. Conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Cerealista Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial 24, kilómetro 2, teléfono 03582-466-905, Coronel Moldes. Carlos J. Lancer, consignatario de hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes, al servicio del productor agropecuario desde 1939. En redes, Carlos J. Lancer, Mitre 158, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Nos metemos en esta nueva parte de la información deportiva en esta jornada del día lunes. Lo decíamos, un fin de semana que ha dejado muchas buenas noticias. En el ámbito de otros deportes, como es el tenis, la buena performance que ha tenido Luisina Giovannini este fin de semana en Mendoza, llegando a las instancias de semifinales del W25, en donde perdió en semifinales ante la joven Sierra, donde perdió por 7-6 en el primero y 6-3 en el segundo. De esta manera veremos también cómo se va acomodando en el ranking, ¿no? No solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, porque va a escalar buenos puestos en estas últimas semanas. Realmente ha llegado, bueno, previamente había en Luján llegar a cuartos de final. Ahora llegar a esta instancia de semifinal, así que bueno, realmente puntos importantes le permite para acrecentar también en el ámbito del ranking internacional. Así es, otro buen presente, como viene siendo el gran trabajo de Luisina. Exactamente. Hubo fútbol argentino, ¿no? Hubo fútbol argentino, exactamente, Ariel. ¿Tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Listo? Bueno, no lo había interpretado de que ya lo teníamos listo para estar dialogando. ¿Nos metemos un poquito en Belgrano? ¿Qué le parece? Nos metemos en Belgrano, sí, señor. Este Belgrano que viene entonado, que viene sumando de a tres, pisando firme en este torneo del ascenso en la zona campeonato, y lo tenemos al capitán, a Francisco Riera, para dialogar con él. Bueno, Fran, ante todo, muy buenas noches para vos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por aquí todo bien, y bueno, me imagino por el lado de Belgrano que también muy bien, ¿no? Sí, muy bien, bastante bien. Bastante contento viene Belgrano, así que esperemos seguir así. Bueno, Fran, comentanos un poquito, bueno, un partido importante que terminan ganando en el día de ayer en condición de visitante. Sabemos lo que representa Universidad, y más en estos tramos del campeonato. Un triunfo que lo va acomodando en un lugar por hoy con una chance, ¿no?, del ascenso. Pero bueno, queda mucho recorrido, pero uno permite, como dice esta vieja frase, ilusionarse, ¿no? Sí, por supuesto. Un partido duro fue, de igual a igual. Pero bueno, lo supimos manejar, supimos aprovechar los momentos de ataque y de defensa. Así que nada, las cosas salieron bien. Nos trajimos los 3 puntos, que fueron más importantes. Y nada, seguir paso a paso, seguir sumando, seguir creciendo
y nada, ya queda menos, pero bueno, son todavía 18 puntos en juego, y nada, depende de nosotros, que es lo más importante. Fran, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, creo que en comparación de lo que fue el arranque de la primera rueda de la zona campeonato, están tratando de ser más pacientes, ¿no? De trabajar más los partidos por ahí, por detalles, al principio de esta zona campeonato se le perdían puntos o empataban o perdían varios partidos consecutivos. Por eso creo que le costó estar un poco más arriba, ¿no? Bueno, ahora han encontrado esa regularidad que de a poquito han ido escalando y ya los tiene en la tercera colocación. Sí, creo que estamos trabajando mejor los partidos, ¿sí? Tratar de tener, tratar de correr cuando hay que correr, de meter, de jugar. Entonces son puntos que te hacen ir creciendo. Creo que eso es la diferencia de principio de año, ¿sí? Va de la segunda parte del torneo. Así que nada, hay que seguir incorporando cosas, ¿sí? Para seguir mejorando, para seguir, como te digo, creciendo. Y nada, seguramente a fin de año nos va a tener ahí peleando. Bien, Fran, antes que nada, muy, muy buenas noches. Eso de trabajar los partidos, de correr cuando hay que correr, ¿eso es planteo de Néstor Villalba? Sí, sin duda que sí, sin duda. Él organiza el juego, por ahí en mi caso me tira más atrás, me tira más adelante, voy doble nueve, voy de nueve solo, doble cinco, interno, volante por derecho, volante por izquierda. Entonces, bueno, son cuestiones que te van acomodando tácticamente. Uh-huh. Fran, hemos notado que, bueno, si bien Belgrano hoy está, ha ganado muchísima confianza, ¿no? En sí, en equipo, pues los resultados te lo permiten, te van dando ese plus. Pero se contradice, ¿no? Porque ¿a qué le atribuyen? Suman de a tres, pero a veces no pueden terminar los 11 siempre en juego. Y es increíble, es algo increíble que, bueno, por ahí no se entiende, pero los otros equipos también echan jugadores. Siempre hay dos expulsados por lado, uno por el otro. Sí, todos los partidos pasa eso. Yo no sé si compensan mucho los árbitros o verdaderamente son expulsiones, pero bueno, el otro día de Brito, lo del domingo, no es roja, no lo vemos en ningún momento. Pero bueno, como se fueron dos jugadores de ellos, tenía que echar a uno de Belgrano. Por ahí muchas veces lo creemos así, o no, por ahí el árbitro ve otra cosa y cree que el jugador está bien expulsado. Pero bueno, tenemos que tratar de corregir y de mejorar, porque perdemos jugadores importantes por algunas expulsiones que por ahí son innecesarias o no, por ahí sacar la pata, por ahí tratar de no ir al roce con un partido 2-0, 3-0, ¿sí? Sabiendo que está bien, nos falta poco. Así que nada, hay que tratar de corregirlo y tranquilizarse uno, ¿sí? Sobre todo, hay que estar lo más tranquilo posible, sobre todo al final del partido, cuando andan todos a mil. Frank, ¿qué panorama ves para Belgrano? ¿Afianzándose en el tercer lugar o no se conforman con eso? Sabiendo que, bueno, que siguen acortando diferencias con el segundo, pero que saben también que tienen que quedar libre. Sí, siempre mirando para adelante y para atrás, las dos cosas. Nosotros tratamos de ubicarnos en este puesto y después mantenerlo, por supuesto, lo más importante, y si nos podemos acercar a Higuera, bienvenido sea. Pero bueno, tenemos que quedar libre ahora, sí, son partidos, nos quedan todavía 5 partidos duros después, durísimos, y nada, todos se emprendan con todos todavía, y esperamos que bueno, en el caso de Banda Norte, que va con las acequias, que Banda Norte nos ayude, y nada, nosotros después, que dependa exclusivamente de nosotros, hay rivales durísimos atrás, que vienen tanto el Confra, Municipal, las acequias, que tienen un juego muy parecido a nosotros, así que nada, esperar que lleguemos a fin de año, sí, ahí afianzado en el tercer puesto, y que no te dice en un segundo, sí. Lucho. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Dijiste que hasta ahora, obviamente, en los números está dependiendo de ustedes la clasificación o el ascenso. ¿Qué tan bueno y qué tan malo puede llegar a jugar eso en lo que queda del campeonato? No, creo que bueno, es lo más lindo que puede tener el fútbol, depender de uno, saber que tiene que ganar, saber que tiene que salir a agarrar la pelota y tratar de jugar. Y después malo, por supuesto, porque si el de atrás te gana o gana un partido, uno por ahí se preocupa. Pero bueno, tiene que tener la tranquilidad que al depender de nosotros uno se tiene que hacer cargo de la pelota, Belgrano tiene que salir a buscar el partido, y creo que bueno, eso es lo más importante que tiene estar tercero.
El hecho de, en estos dos fechas, 10 puntos, ¿no? Le llevaba Lucho a Centro Social, ¿no? En esta fecha, sí, creo que sí. Algo de 10 puntos. Bueno, le han achicado casi el 50%, ¿no? Porque están a 5 ahora. No, 7, sí, perdón. 7 o 8, creo que era la diferencia. Bueno, un buen porcentaje. Sí, lo fue... mismo. Adelante, adelante, adelante. No, que fue de 10 puntos solamente la diferencia y la achicamos bastante. Le sacamos un empate importante allá. Ellos volvieron a empatar, perdieron con Banda Norte. Y ahí creo que más o menos son los puntos que están faltando. Se va a ser difícil la carrera con el caballo del comisario, ¿no? Claro. ¿Eso va por la cabeza por ahí pensando en ese sentido o no? ¿O tratan de no asimilarlo por ese lado? Digamos, ¿de qué? Perdón. Jugar con el... están enfrentando al equipo que, bueno, lo tiene como presidente hoy de la Liga de Río Cuarto, digo, Centro Social. Sí, nada, no pasa nada. Esto es fútbol, nosotros también tenemos peso importante en la Liga, así que no hay que quedarse atrás, es así esto. Fran, bueno, la llegada de Néstor Villalba para... Y bueno, te pregunto a vos en lo personal, lo conoces muy bien desde tu formación en la era Alianza en las juveniles. Eso también en lo personal y a algunos jugadores le ha llegado un poco más también de confianza, de saber lo que por ahí, conociendo la experiencia de Villalba, lo asimilan de mejor manera y también han cambiado un poco el funcionamiento también del equipo. Sí, yo creo que lo fundamental es que muchos jugadores han crecido mucho este tiempo. Sí, hubo 3-4 jugadores que han pegado un crecimiento terrible. No sé si ha sido la confianza de Néstor o la confianza del equipo, o los resultados que se han dado. Entonces va todo de la mano de los planteos de Néstor, que son muy buenos, más la confianza de los jugadores. Por eso estamos en esta posición y logramos tanto sacar tantos puntos. Yo lo conozco mucho, Néstor, y bueno, tenemos muy buena relación. Y nada, estamos en un club importante como Belgrano, y siempre y cuando tanto él como yo queramos lo mejor para Belgrano, seguramente la relación va a seguir siendo muy buena. Así que nada, eso. En lo personal, Fran, tuviste un tiempo bastante largo parado, volviste y prácticamente que ese parate no se notó. Sos un jugador fundamental para Belgrano, polifuncional, donde jugás, rendís, no solamente que cumplís, sino que lo haces en puntos altos. Creo que sos un jugador bastante completo. El objetivo me parece que lo tenés claro, de acá a fin de año, sabiendo que sos un jugador... que marca diferencia personalmente. ¿Qué ves para Francisco Riera de fin de año en adelante, ¿no? ¿Te gustaría por ahí, con el objetivo cumplido, pegar un salto de otra categoría, seguir donde estás? Porque evidentemente te van a buscar. No, yo estoy muy cómodo en Belgrano, es un club que quiero mucho, que le agarré mucho precio. Y nada, siempre después se analiza, si llega algo, por ahí se analiza, por ahí le sirve al club, por ahí le sirve a uno para crecer. Pero bueno, lo primero todo está el objetivo con Belgrano, sí, que es lo que más es lo más importante y lo que tengo en mente solamente. Y nada, después bienvenido sea para seguir creciendo, para seguir sumando. Es muy importante que si yo crezco futbolísticamente, que también crezca la institución, sí, sobre todo. Así que nada, esperaremos a terminar el año de la mejor manera y después se verá, ya veremos qué pasa. Fran, hubo una etapa del año donde vos no continuaste jugando al fútbol. ¿Crees que ese parate por ahí te benefició, te atrasó un poco la parte futbolística? ¿Cómo lo ves? Yo creo que me tranquilizó mucho, ¿sí? Yo venía muy, muy pasado de vuelta jugando, así que el parate que tuvo me hizo darme cuenta de un montón de cosas. Y ahora puedo transmitir por ahí, entre comillas, un poco más de experiencia dentro de la cancha que no la venía teniendo por uno estar muy paso de vuelta. Así que bueno, fue igual, un año estuve, me costó volver, me costó agarrar ritmo. Ahora creo que estoy a la altura de mis compañeros, pero bueno, también tuve que sacrificar muchas cosas, cosas de mi vida personal, ¿sí? Para poder estar a la altura de ellos.
Así que nada, espero seguir así, creciendo en lo personal, ¿sí? Cuidándome, y que nada, mientras sirva para Belgrano, ¿sí? Siempre bienvenido sea, y sobre todo para el grupo, para estar a la altura de mis compañeros. Queda mucho, lo dijiste, quedan 15 puntos en juego para Belgrano particularmente. De ese camino que queda hacia la parte final, ¿cuál crees que se presenta más difícil, o son todos? Hay uno que siempre se complica más. Me da la sensación que hay uno que siempre por ahí te puede complicar un poco más. Y tenemos a Banda Norte de local, que bueno, por ahí ya llega ascendido y por ahí, por supuesto que va a venir a ganar, ¿no? Pero bueno, por ahí viene más tranquilo ya. Después tenemos Baigorria, allá, rival durísimo. Y sin duda que bueno, después terminamos con Bun en la última, que bueno, un partido clásico. Y nada, son todos. Tenemos, bueno, Fusión, tenemos el Confra en San Pacho. Rivales que te van a salir a buscar, te van a querer ganar, sí o sí. Igual que nosotros, y nadie te regala nada. Acá es todo muy parejo. Te puedo asegurar que se enfrenta, bueno, Banda Norte se cortó, pero se enfrenta el segundo contra el último y son partidos parejos, igual. Entonces, nada, hay que estar preparado para ir a buscar los tres puntos afuera, para hacerse fuerte local, muy fuerte local, porque tenemos tres fechas de local de las cinco que nos van a quedar. Así que nada, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible. La última, ¿saben si llegan a ese tercer lugar? Hoy por hoy tienen que jugar contra, ver cómo resuelven la familia Villalba, ¿no? Sí, va a estar complicado entre Jere y el Néstor, pero bueno, conociéndolo los dos, son demasiado competitivos y estoy seguro que, por supuesto, se van a querer ganar a toda costa. No les va a gustar perder nada. Así que ojalá que llegue al tercer puesto y podamos jugar una final, sería muy lindo. Bien, Fran, la última. ¿Qué le dirías al hincha de Belgrano? No, que se quede tranquilo, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para darle una alegría a ellos, para que la institución siga creciendo. Sí, nosotros jugamos no por nosotros, sino jugamos por la institución, representamos Belgrano, que es un club muy grande. Entonces, que nada, que se quede tranquilo, que vamos a dejar todo, ¿sí? Donde vayamos vamos a dejar todo y vamos a buscar siempre ganar, ¿sí? Y siempre dejar bien representada la institución. Muchas gracias, capitán. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, así la palabra con Francisco Riera en este momento que está viviendo Belgrano, en lo que significa peleando por un lugar en el ascenso. Uno permite, ¿no? Como se usa últimamente, ilusionarse, ¿no? Porque ya hay muchos moldenses que se ilusionan el año que viene ver los tres equipos en la primera. Sí, creo que por ahí es mucho la gente que está pensando lo mismo, y bueno, sería lindo para el fútbol de Moldes es tener esos tipos de partidos. Exactamente. Nos vamos a la pausa, la última. Vamos. Esto es Deporte al Día Radio por la 100.3. Agrocampo, acompañando al productor agropecuario. Comercialización de granos, inversiones, seguros agrícolas, junto a las principales aseguradoras del mercado. Allianz, Río Uruguay, Nación, San Cristóbal, Galeno, Provincia Seguros, entre otras. Mercados disponibles, futuros y opciones. Las mejores alternativas para canalizar operaciones en dólar MEP. Fondos comunes de inversión, bonos y acciones. Línea integral de agroquímicos. El mejor precio en fertilizantes e insumos. Distribuidores directos de Don Mario. Genética de avanzada. Agrocampo, al servicio del productor. Intendente Vicario 107. Contactos 3582-436247 y 3583-640018. Coronel Moldes. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal, hombre, mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes, Ático, Vicente Bagione 281. Arneodo Silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582-649081, Coronel Moldes.
Carnicería Juan Enrique, carnes de primerísima calidad y al mejor precio. El sabor de lo casero. Salamines, bondiolas, panceta, chorizos, morcillas. Dante Alighieri y Ameguino. Pedidos al 465-155. Bionutrir es una empresa productora de premezclas vitamínicas, minerales, concentrados proteicos, alimentos balanceados, aditivos, suplementos estrozados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal. Bionutrir, rompiendo paradigmas en nutrición animal. Representante en Coronel Moldes, Facundo Moiso, 358-4373-840. Jonathan Sufiaurre, 3583-417534. Sportwear. Ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno. Recibimos todas las tarjetas. Contado 15% de descuento. Círculos de venta. 25% de descuento. Regalos en grupo. Encontranos en Instagram y Facebook. WhatsApp 358-4370-951. Fotocopiadora Centro. Fotocopiadoras, anillados, plastificados, impresiones en general de diferentes tamaños, impresiones en diferentes tipos de papel, trabajos personalizados para eventos especiales, amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina. Trámites por internet. Tu consulta no nos molesta. El WhatsApp 3582-449235. Encontranos en las redes sociales como Fotocopiadora Centro y entérate de todas las novedades. Estudio Jurídico Álvaro Piola Abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de Julio 617, teléfono 432673. PIH Agro, Piatti e Hijos, maquinarias, implementos, servicios, agente oficial Pauni Plantium, El Caldén, Rolos, Pisa Rastrojos, Espacios Verdes. PIH Agro, Piatti e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos 3582-412003, 358-4363-600. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582-466905 y 483976. Coronel Moldes. Claro, agente oficial en Coronel Moldes, Ivana Pugliese, venta de celulares y accesorios. Vení a Claro, mantenemos el número de tu anterior compañía. Podés cambiar tu equipo, recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan. Se reciben tarjetas de crédito, efectivo o pagos en tu próxima factura. Claro, San Martín 62, contacto 3582-440667, en Instagram, claro.moldes. GSA Insumos, de Guillermo y Santiago Angeli. Insumos en general para el agro. Compra de cereales. Roque Sáenz Peña y Cadaía. GSA Agroinsumos. Teléfono 3582-443635. Soluciones Contables. La confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones Contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. We'll be right back.
metemos en esta nueva parte de la información deportiva, en la última de este día lunes. Antes de estar saltando Francisco Riera a la cancha, digamos, hoy Deporte al Día, íbamos a conocer resultados del fútbol argentino. Exactamente, porque hoy jugó Arsenal, igualó 0-0, pero bueno, vamos a empezar por lo que tiene que ver el comienzo, fecha número 8 de la Copa de la Liga Zona A, viernes 6 de octubre, Rosario y Central le ganó 1-0 a Huracán en condición de local, empate en 0 entre Argentinos Juniors y frente a Independiente de Carlos Tevez, eso fue el día sábado, día domingo, 8 de octubre, 1-1 el empate entre Instituto y Gimnasia de La Plata y la victoria de River 1-0 frente a Talleres de Córdoba. Lunes 9 de octubre el empate entre Arsenal, ¿no?, frente a Banfield, como lo repasábamos recién, la victoria de Barraca Central por 2-1 frente a Colón. Está jugando Vélez, 7 minutos del primer tiempo, 0-0 está jugando frente a Atlético Tucumán. Todo lo que tiene que ver por la zona B, sábado 7 de octubre, la derrota de San Lorenzo en condición de local frente a Newell's Old Boys de Rosario. La derrota de Lanús también en condición de local por 2-0 frente a Defensa y Justicia. La victoria de Godoy Cruz en condición de visitante por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata. La victoria de Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 frente a Tigre. Fecha que continuó así el día domingo. Con lo que tiene que ver la victoria de Unión por 1-0 frente a Sarmiento de Junín y la derrota de Racing Club por 2-1 frente a Platense. Fecha que se va a cerrar el día de mañana, el día martes 10 de octubre, 20 horas va a estar cerrando Boca en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba. Bueno, puntero River en la zona, momento complicado para Racing, parecía que... Suena Frank Darío Kudelka en la academia. Bueno, sí, yo había escuchado BKCC. Y yo también, y uno más había. Sí. Y Alfaro. Alfaro no, dijeron que no. Porque no le gustaba al manager, a Capri. Muy bien. El Rusito Cielinqui a Lanús. Lanús. Sí, señor. Bueno, se mueve el mercado de los técnicos argentinos. En donde, bueno, va ya entrando. ¿Quedan cuántas fechas? Porque ya es muy corto esta copa. Van 8, 6, van 6. Son 14. Termina esta y van a quedar por jugarse 6. Bueno, se viene la 13ª edición del Rural Bike tras la huella del Ranquel este próximo 29 de octubre. Una de las atracciones deportivas que ha sido nombrada de interés provincial en el año 2013 por la Agencia Córdoba de Deporte. Va a comenzar tempranito, a las 8 de la mañana comienza la concentración a madrugar de los ciclistas. Así que bueno, toda la fiesta que trae el Rural Bike ya en su 13ª edición, organizado lógicamente por el grupo Pampa Ciclo Aventura. Bueno, ahí vamos a ver, seguramente como todos los años vamos a estar ahí presente también. Miren la edición del 2012, el día anterior 100 milímetros habían llovido. Ahí va. Qué lindo paisaje. No lo personal para estar arriba de la bici, pero no. Buena foto. O sea, para los fotógrafos es una exquisitez, sí, ¿no? Un golazo. Delicio, dijo el Coco Basile. Sí. Había otra también donde se veía una laguna bastante parecida. Bueno, se avecina, bueno, otra nueva edición. Ojalá que, bueno, aparezca un poco de lluvia, ¿no? Para aplacar los caminos, para que sea mucho más atractivo y que las temperaturas también te acorden, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que por ahí, en ese sentido, para los ciclistas sea... ¡No! Las piernas como... Sí. Como el increíble Hulk. Bravo, ¿no? Ah, no. Ves esa, cuando llegás y ves a Laguna Larga, ¿por dónde la encarás, no? ¿No sabes por dónde? Por el medio. Y por ahí si vas con calor, la encarás, de última te caes, te refresca. Me bajo la bici. Con la bici al lado. Poquito, Voy con la bici al lado. Bueno, una edición que, bueno, promete mucho también, así que, bueno, esperando para lo que va a ser el próximo 29 de octubre. ¿Nos metemos en lo que ha dejado la derrota de Toro frente a Belgrano? Sí, señor. Ayer en Maquena... derrota del conjunto azulgrana que, bueno, dejó pasar otra gran chance de seguir prendido arriba del campeonato y alcanzar la línea de Belgrano. Exactamente, ¿no? Una gran chance, iba con toda la ilusión Toro, entonado lógicamente por la victoria sobre la hora sobre Everton en el clásico, todo lo que significaba también, por eso iba con toda esa ilusión, incluso recuperando algunos jugadores como la de Martín Álvarez. No así creo que se puede sentir o no en estos dos partidos y uno en este, la ausencia de Albornoz.
Bueno, creo que ayer Toro le faltó ese juego que por ahí le puede aportar Edgardo Albornoz, pero creo que nunca encontró el partido, nunca se sintió cómodo en el partido y encima que lo termina o lo empieza perdiendo desde temprano, ¿no? Aunque todavía tengo las dudas de esa posición de Santiago López. No, está habilitado. ¿Está habilitado? Está habilitado. La revisé porque yo también tenía la misma duda y ayer armando el resumen, sí, está habilitado López. Bueno, llegó solo al vacío, con tiempo, con espacio de decidir y, bueno, definir como definir. Exactamente, golpeaba temprano y eso lo digamos, lo bajó un poquito a Toro, que sintiera... Y este fue el único remate tibio, sí, de Toro en el principio. Sí, la llegada de alguna manera insinuando algún cierto peligro. Belgrano llegaba mucho más. Aquí un remate que se iba ahí muy cerca. Creo que era Lasarte el que le pegaba muy cerca. Y aquí otro remate. ¿Quién fue el responsable para que el partido no fuera mucho más amplio en cuanto al resultado? Sí, fue Sebastián Airaudo. El remate del peligroso Enzo Lucero y a la salida de esa tapada de Airaudo, a la salida de ese tiro de esquina, el gol de la Encina de cabeza. Sí, aquí hay un... Solo. La empuja, la termina metiendo Martín Álvarez. Se le pasa entre las piernas. Sí. Martín estaba... ¿Y atrás no estaba Pintos? En el primer palo estaba... No alcanzo a diferenciar quién es el jugador. Porque lo termina descolocando efectivamente cuando la pelota lo sobrepasa entre las piernas a Álvarez, ¿no? Pero qué solo realmente termina cabeceando el lateral, el primer palo, un sí, centro. Anticipando, sí. Bueno, un segundo tiempo que tuvo una leve mejoría a Toro con el ingreso de Cruzeño. Sí, que fueron solamente por ahí 10 minutos, porque ahí es donde... 10, 12 minutos, donde ahí empiezan a llegar las expulsiones. Bueno, la roja directa para el Team Suárez en ese golpe sobre el jugador de Belgrano, creo que era el número 5, Flores, el que termina siendo golpeado. Y bueno, de manera simultánea el exceso en cuanto a la protesta también de Flores y Olesi, que estaba amonestado, recibe la segunda tarjeta amarilla. En la misma jugada, dos jugadores que se van expulsados por el lado de Toro. Exactamente, ahí está lo que es las 12 expulsiones por el lado de Toro, la de Suárez, la de Flores y Rolesi también, así que es Toro que, bueno, tuvo que empezar a hacer cambios para no perder más jugadores y lógicamente que había espacio por todos lados. También resguardarse un poco para que el resultado no sea más abultado. Sí, no sé si intentó a lo mejor eso, pero no sé si lo consiguió. Porque, obviamente. Porque Belgrano... Siguió atacando con claridad, generó situaciones, no las aprovechó y buenas intervenciones también de Julio Sebastián Airaudo. Creo que propio de tener dos hombres más, dos goles de ventaja, por él, mira, esta es una de las otras jugadas que por ahí con cierta comodidad, como quien dice por ahí, se relajó mucho a la hora de definir. Otra situación más, creo que indudablemente Airaudo fue el mejor jugador de Toro ayer. Es así, ¿no? Creo que lo apremiaba también, sabía que Toro no tenía mucha potencia para poder llegar a gravitarlo, a complicarlo en el cierre del partido. Tenía una distancia bastante importante en cuanto al tanteador, en cuanto a lo numérico, en cuanto también a los jugadores. Tenía todo a su favor, lo supo, pegó en los momentos justos porque fue en el inicio del primer tiempo y en el cierre de la segunda parte, y bueno, después... Sí, que sí, creo que si iban 1-0 al descanso, al entretiempo, me parece que Toro iba a poder reorganizar un poco más las ideas, plantear otro partido, otro segundo tiempo, como para ir en busca del empate y, ¿por qué no?, la victoria. Pero me parece que desde el primer minuto, a mi parecer, se vio lo bien estudiado y lo bien planteado que estuvo el partido por parte de Mario Vivaldi, que se notó que estuvo bien planificado el partido frente a Toro por parte del tricolor. Sí, si llegaba a descontar Toro antes de que pase lo de las expulsiones, me parece que podría haber empatado. Sí, se podría haber hecho otro partido, se hubieran tranquilizado también algunos jugadores, porque bueno, creo que era viéndose superado futbolísticamente, y el resultado fueron los movimientos, ¿no? El hecho de entrar en ese roce. Tanto el Team Suárez como el propio, bueno, el Juanpi por protestar, pero que propio también un poco de la impotencia, ¿no? Porque hacía rato que uno no podía ver cómo lo superaban así futbolísticamente a Toro.
cierto, los últimos partidos que lo veníamos hablando, después del Deportivo, no consiguió sumar nada de visitantes, salvo así el empate en Adela María. Sí, algún empate sí, pero no sumó más de a tres. Exactamente. Bueno, tenemos la palabra del técnico, de Jorge Salazar. Bueno, Jorge, una derrota que bueno, ¿qué análisis lo haces? Sí, la verdad que una derrota dura, pero fue un partido por ahí que la verdad no entramos nunca en juego, donde los ganaron en todo sector de la cancha, y bueno, y por ahí estos tipos de partidos lo pagás en las desconcentraciones, todo eso, con goles, bueno. Y es más, hasta por ahí nos podíamos haber ido con un resultado aún peor, ¿no? Bueno, digamos, los cambios últimos fueron para cuidar un poco más los jugadores que estaban acondicionados. Sí, sabíamos por ahí algunos jugadores que estaban nerviosos, que no querían que lo expulsaran. Y los últimos, sí, ninguno por lesión, sino acalambrado, bueno, Martín y Cacho también estaba un poco cansado, por eso fue la decisión de los cambios, ¿no? Bueno, mientras los números den las chances, van a seguir peleando. Y sí, esto es así, nosotros tenemos que seguir pensando en ganar hasta la última fecha y bueno, y esperar lo que pasa. Sabemos que se tienen que enfrentar entre ellos, Belgrano ahora tiene el clásico, nosotros vamos a luchar hasta donde nos den los números, ¿no? ¿Sentiste que hoy fue el partido que más a Toro lo han superado? Sí, me pareció que sí, porque no entramos nunca en juego, no tuvimos situaciones claras, no la verdad que no creamos nada y bueno, y ellos creo que no, como yo te decía, nos ganaron en todos lados, ¿no? Y en la concentración, en el juego, en situación, en todo, ¿no? Creo que hoy fuimos superados, ¿no? Gracias, Jorge. No, gracias a vos. Bueno, sincero, no había mucho por qué objetar, ¿no? En cuanto a lo que había sido el partido. No, creo que fue claro, ¿no? Se vio superado y bueno, creo que lo puso de manifiesto. Nos vamos. Bueno, este campeonato que queda en manos. Hasta ahora los números le dan la chance, todavía la posibilidad a Toro, pero han sacado una distancia importante sobre Toro, que es el segundo. Escolta, el segundo. Porque hay que ver qué pasa con Atenas. Ahora, ¿no? Bueno, entre Belgrano y Acción Juvenil. Próxima fecha el clásico. Acción Juvenil va a recibir a Everton. Y bueno, Toro va a jugar, ya está estipulado, pudimos conocer hoy, juega el viernes Toro. Juega el viernes. El viernes, si no cambia el horario, está estipulado extraoficialmente a las 22 horas, así que después, bueno, quedará a ver qué es lo que queda en las últimas fechas, si llega o no con chances el equipo de Toro para meterse nuevamente en la pelea en el tramo final. Pero hoy por hoy está entre Belgrano y Acción Juvenil. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Muy bien, nos reencontramos mañana. Será hasta mañana, sí señor. Chau. Chau. Esto fue Deporte al Día Radio, el compacto informativo del deporte por Radio Ciudad, FM 100.3.